Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versos 1 a 4. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos viene insistiendo en los evangelios de este tiempo en la necesidad de la oración. Por eso entonces hoy nosotros le suplicamos como los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Que Él sea nuestro maestro de oración. Y la maestría está en el Padre Nuestro, donde nos dirigimos al Padre, pero miramos también a la tierra, para que haya pan, para que haya convivencia en el perdón, para que haya mutuo amor. Orar es precisamente entrar en esa unión cielo y tierra, Dios y el hombre. El poder de Dios y la fragilidad humana. Señor, enséñanos a orar. Danos el gusto de orar y nuestra vida tendrá siempre una alegría inmensa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.